Las reuniones en la unidad para la gestión del riesgo. Esta es la investigación. El 25 de septiembre de 2023, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ingresó a las oficinas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a reunirse con el entonces director Olmedo López. Mismo día que, según Sneider Pinilla, hubo un desayuno en donde se definieron los sobornos que les debían pagar a varios congresistas, entre ellos a Calle. Vamos por partes, como analizando cada uno de los registros obtenidos en exclusiva por esta columna. De entrada, la UNGRD, durante septiembre de 2023, mismo mes, cuando hicieron piñata con los recursos de los colombianos, entre otras, para aprobar el debate a la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Mucha atención, la Cámara de Representantes acaba de aprobar la reforma a la salud en el segundo de cuatro debates. En septiembre del año pasado hubo 3.272 ingresos a las oficinas de la UNGRD ubicadas en el segundo piso de la avenida Calle 26, número 9232. La mayoría de esas entradas están registradas como contratistas de la misma entidad y personal de agencias del gobierno, pero también miembros de alcaldías municipales, militares, congresistas, asesores de la unidad de trabajo legislativo y periodistas. Centrémonos por un momento en el lunes 25 de septiembre de ese año. Ese día, según lo establecido el señor Sneider Pinilla, entonces subdirector para el manejo de desastres de la UNGRD, una reunión en la cual se coordinaron graves actos ilegales. En ese desayuno estaban, fuera de Sneider, la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, persona de Boyacá muy cercana al gobernador Carlos Amaya, y el entonces director para la UNGRD, el señor Olmedo López Martínez. De esa junta se ha establecido, salió la orden de asignar recursos para pagar sobornos a congresistas con el fin de aprobar los proyectos del gobierno. Pinilla contó que, después del desayuno, Olmedo López le dio una orden con claridad. Abro comillas, necesito 3.000 millones de pesos para entregarle a Iván Name, presidente del Senado, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Yo, directamente, al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Acuérdese, doctor Andrés, cuando le entregué directamente en su apartamento, en el caso se entregó en Montería, y al doctor Iván Name a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz. Montos que se entregaron a cabalidad, según Pinilla, aunque Name y Calle nieguen esta acusación. Name ahora o Calle para siempre. Pues bien, gracias al registro de entrada obtenido por esta columna, se puede comprobar que ese mismo día, 25 de septiembre, siendo las 12:07 del mediodía, el señor Andrés David Calle Aguas ingresó a la UNGRD autorizada por una funcionaria llamada Magda González. En el registro reza que su destino era DG, que significa Dirección General, es decir, que se tomó un café en la oficina del confieso Olmedo López. La directora Magda Ginés González Navarro es la secretaria ejecutiva de la dirección de la UNGRD desde mayo de 2020 y es la persona que autorizaba los ingresos de quienes se iban a reunir con Olmedo López. En la tabla figura el número de cédula de ciudadanía, es decir, que no se trata de un homónimo del representante, sino más bien de su seudónimo, alias Mil. Es mucha coincidencia, por decirlo menos, pocas horas después de que supuestamente se concretara el monto del soborno en favor del presidente de la Cámara de Representantes, el señor apareciera en las oficinas de la misma persona que había ordenado el presunto pago, mismo que Calle dice nunca haber recibido. Nadie vio al elefante en la dirección general. Esta columna intentó consultar con el representante Calle sobre las razones de su visita al señor Olmedo López, pero no hubo respuesta. Seguramente son las preguntas que tendrá que aclarar ante la justicia. Pero no es la única entrada que requiere explicaciones. Ese mismo 25 de septiembre, entre las 9:29 de la mañana y las 5:29 de la tarde, ingresaron a la UNGRD 170 personas. De esas, 21 ingresos fueron a las subdirecciones autorizadas por las oficinas de los funcionarios Sneider Pinilla, Johanna Rangel, Badia Ferro, Sandra Álvarez y Yesid Torres Ávila, asesor de la UNGRD en Bolívar, y Víctor Andrés Mesa Galván, otro ex subdirector de la entidad. Este último fue declarado insubsistente en febrero de 2024 por actos de corrupción en Córdoba. Sneider Ali Baba y los 40 ladrones. Estos dos funcionarios, Jesse Torres y Víctor Mesa, aparecen en la lista de invitados de la famosa y oscura reunión privada en Barranquilla, varios mandatarios regionales del país, el 11 y 12 de enero del 2024, que fue convocada por el exdirector Olmedo López y a la que también asistió el ex subdirector Sneider Pinilla. Volviendo al 25 de septiembre, ese día, el entonces subdirector Pinilla atendió a tres personas cuya procedencia quedó registrada como proceso de contratación. Por su parte, el señor Olmedo López tuvo 17 reuniones, de las cuales 10 fueron catalogadas con el mismo proceso de contratación. No nos centremos en la contratación, sino en la negociación. Y ahí llama la atención que en la dirección general recibieron al señor Nelson Emilio Linares Zárate a las 12:35 del mediodía. Varias cosas
sobre esa reunión. La primera es que se dio 28 minutos después del ingreso del presidente de la Cámara, Andrés Calle, lo que quiere decir que la conversación con el representante Calle fue corta y concisa. De pronto hay unas cuatro palabras, posiblemente. $1,000,000,000. Segundo elemento sobre el ingreso de Linares es que en la tabla de registro puso que su ingreso era para la dirección, pero el funcionario que autorizó su entrada se llama Alexander Angulo, coordinador nacional de reasentamientos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres. Una nota al pie. Según se puede constatar en fotografías del 1 de marzo de 2018, el señor Alexander Angulo hizo parte de la campaña de 2018 de Olmedo López al Senado cuando este se lanzó con el hoy presidente Gustavo Petro en la lista de decentes. Vote por la gente decente, no vote por los corruptos al Congreso de la República. Envejeció mal el nombrecito de la lista. Como también quedó cojo el eslogan de la campaña de Olmedo López: honradez y rectitud. Decentes nace para quitarle 50 billones a la corrupción que se roban en Colombia cada año. Ni decencia, menos honradez, pero sí mucha rectitud a robarse los recursos de los más necesitados. Vamos a la reunión de Linares en la dirección general. En el espacio de procedencia, en la tabla de ingreso, donde se pone la empresa o institución de la que se viene el visitante, para este funcionario quedó registrado que era del Congreso de la República. Linares ha sido de vieja data del Polo Democrático e incluso fue candidato, sin mucha suerte, a la Cámara de Representantes por ese partido. Hizo parte de la unidad de trabajo legislativo del senador por el mismo movimiento, Zenén Segundo Niño Avendaño, entre 2014 y 2018. Pero desde entonces, ningún documento muestra que el señor Linares trabaje en el Congreso. Según registros públicos, el 15 de junio de 2023 entró como contratista de la UNG RDI y 7 días después de la fiduciaria a la previsora S.A. o fiduprevisora. Entonces no es claro porque 3 meses después estaba ingresando a la oficina de la que fue contratista reportando que era funcionario del Congreso de la República. ¿Dónde está la bolita? Más interesante es que solo en el mes de septiembre esta persona fue a las oficinas de la UNG RDI en 11 ocasiones, todas poniendo que venía como funcionario del Congreso y siempre rumbo a la dirección de la entidad y autorizado por Alexander Angulo, el cuate de Olmedo López. Acá se pone más enredado. Recordemos que Fiduprevisora es la entidad encargada de hacer los pagos que le ordenan instituciones como la UNG RDI. Según se pudo conocer gracias a un artículo de cambio, Fiduprevisora pidió un informe interno para conocer cómo fue la contratación de esa entidad durante el año 2023 y específicamente la relación que hubo con el proceso de elecciones regionales, que también coincidió con el debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. El informe, elaborado internamente, evidencia que fue justamente en los meses de octubre y noviembre del 2023, en pleno trámite de ambos procesos, cuando más contratos se firmaron en la entidad y más recursos se perdieron. Las regiones a las que les llegó más dinero por parte de la UNG RDI en primer lugar fueron el municipio de Girón, en el departamento de Santander, seguido por Itagüí en Antioquia y Mocoa en Putumayo. Ninguno con una emergencia real o por lo menos una que no fuera electoral. Esto demuestra la relación que hubo entre los dineros, las campañas políticas y los debates a la reforma a la salud a finales del año pasado en la Cámara de Representantes. En especial, los contratos entregados en Girón, en el sector de La Mojana y en La Guajira. De esos retoños de elefantes blancos nos ocuparemos en una siguiente entrega. Por ahora, para relacionar estos temas, miremos quiénes fueron algunos de los congresistas que según el listado de ingreso de la UNGRD se reunieron con el señor Olmedo López en el mes de septiembre. De nuevo, estas son únicamente las reuniones que se hicieron en esa oficina y puede que sean completamente legítimas, pero son pistas muy importantes. Empecemos el 4 de septiembre de 2023 a las 2 de la tarde, cuando la funcionaria Magda González autorizó el ingreso a la dirección de Olmedo López al congresista de Santander, Juan Manuel Cortés Dueñas, del movimiento de Rodolfo Hernández, Liga de Gobernantes contra la Corrupción. Diciéndoles, acá está Juan Manuel Cortés, gracias a todos ustedes, hoy soy congresista. Cortés Dueñas es la nueva pareja de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vázquez, quien el 7 de diciembre pasado trinó ojo con la UNGRD, seguido de Feliz Día de las Velitas. Cortés Dueñas comparte curul con la congresista del mismo movimiento y departamento de Santander, Erika Tatiana Sánchez. Sin embargo, en el registro oficial de la UNGRD fue autorizado con otro apellido. Se desconoce si fue por un error accidental o intencional, ya que en el listado lo nombran como Juan Manuel Cortés Garzón y no Dueñas, pero esta columna pudo establecer que se trata del congresista rodolfista gracias al número de cédula. Sigamos. El miércoles 6 de septiembre, el senador de Santander por Alianza Verde, el señor Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, entró a la dirección general de la unidad a las 12:53 del mediodía. Justo para el almuerzo y un pedacito de torta. El 7 de septiembre, a las 10 de la mañana, el señor Yesid Camargo Ramírez, asistente cuarto de la UTL del representante del Valle del Cauca por el Pacto Histórico, Cristóbal Caicedo Angulo, entró a reunirse con Olmedo López en compañía de Alexis Fabián Camargo Salazar. Ese mismo día, solo media horita después, a las 10:39 de la mañana, entraron las señoras Caterine Lisset Vargas Zambrano y Bárbara Dariana Ortega Bautista, quienes también se identificaron como provenientes del Congreso, aunque no figuran en los registros de santidad ni en documentos de la función pública. Posteriormente, el miércoles
miércoles 13 de septiembre a las 9:44 de la mañana, el representante Jorge Andrés Cancime López del Pacto Histórico por Putumayo visitó al señor Olmedo López. Este no tiene cuestionamientos. Por el contrario, es una persona que ha denunciado el papel de la corrupción de la UNGRD en la construcción de Mocoa desde 2017. Pero el ingreso está registrado. Ese mismo día, a las 3:48 de la tarde, el doctor Olmedo López recibió una visita de la abogada Angie Olana Parra Rivero. Parra es asistente tipo quinto de la UTL de la senadora Isabel Cristina Zuleta López, la misma que está promoviendo el articulito para la constituyente del presidente Petro, promoviendo su reelección, seguramente para seguir haciendo estos desastres por 4 años más. Pero nosotros consideramos que el líder que debe continuar este proyecto político es el presidente Gustavo Petro. No es una idea mía, es una idea de la ciudadanía. Llamémosla la octava papeleta o la jugarreta de Zuleta. El 14 de septiembre, a las 9:04 de la mañana, ingresó la señora Sandra Patricia Puledo Santa Cruz a la oficina como Congreso de la República. El martes 19 de septiembre fue clave. Ese día, a las 9:57 de la mañana, ingresó la senadora de La Guajira por el Pacto Histórico Marta Isabel Peralta Epiellu, en compañía de los señores Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Mukti, visitando al señor Olmedo López. Siendo suficiente esa reunión, la senadora Peralta regresó a reunirse con el señor Olmedo López 2 días después, muy temprano, a las 9:33 de la mañana. De ahí la posible conexión con el escándalo de los carrotanques en ese departamento y también con los jagüeyes inexistentes. Estamos visitando uno a uno de los jagüeyes que ha construido la unidad para gestión del riesgo en Riohacha, La Guajira. Gracias, unidad de gestión del riesgo. Gracias, doctor Olmedo López. Gracias, Gustavo Petro. Este es el gobierno del cambio. De eso nos ocuparemos en otra entrega, ya que ese pozo es bien profundo. Continuemos. El representante Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, del Partido Liberal por Norte de Santander, visitó al señor Olmedo López el miércoles 20 de septiembre a las 10:12 de la mañana. Un día después, el jueves 21, a las 11:05 de la mañana, ingresaron a la dirección general 2 asesores de la UTL de la senadora por el Pacto Histórico, Gloria Inés Flores Schneider. Estos fueron la doctora Yurani Andrea Silva Méndez y el señor Guillermo Quintana Alvarado. Tan importante fue esa reunión que la misma senadora Flores Schneider entró a la junta unos minutos después, seguida de Marlene Vanessa Gudelo Bentacur, quien para ese momento era la asistente tercera de la UTL de la senadora Isabel Cristina Zuleta. Una reunión histórica. Finalmente, una sorpresa de 3 visitas en el mes de septiembre por parte del señor Alfredo Rangel Sade Vergel, visitando al corrupto Olmedo López. La primera, el martes 12 de ese mes a las 9:42 de la mañana. La segunda, el jueves 21 a las 9:43 de la mañana. Y una última, el martes 26 a las 10:24 de la mañana. Recordemos que la Procuraduría abrió una indagación previa en contra del pastor cristiano debido a presuntas irregularidades que se habrían presentado en un contrato por prestación de servicios que realizó con la unidad, que muestran serias anomalías en el proceso. Dentro de las irregularidades señaladas está la prestación de información falsa por parte de SAE para justificar la contratación. Según la acusación, se reciclaban reportes de actividades previamente realizadas por otro contratista en un intento de legitimar las acciones cumplidas y de este modo asegurar el pago del contrato por más de 275 millones de pesos. Las acusaciones señalan que SAE y otro contratista, Andrés Esquivel, escribieron informes iguales, lo que insinúa no solo un uso indebido de los recursos, sino también un vacío en la efectiva verificación de los entregables por parte de la entidad. El milagro de la de los documentos. Para rematar, el contrato del pastor Sae, inicialmente establecido para un periodo de 12 meses, fue pagado tan solo 3 meses de su inicio. ¡Qué maravilla! Frente a esta situación, Sae respondió en su cuenta de Twitter que la investigación de la Procuraduría y la denuncia en los medios de comunicación se trataba de una persecución en su contra por apoyo al presidente. Todo parece indicar que algunas de esas personas usaron el gobierno del presidente Gustavo Petro para desfilar entrando a la unidad de gestión de riesgo y desviar los recursos que debían ir a los más necesitados en situaciones de riesgo desastre. Pero no. Riesgo y desastre es que el presidente de la Cámara de Representantes no puede negar que el mismo día que lo acusan de recibir dádivas, estaba ahí, reunido con el que ordenó entregar el soborno. Riesgoso y desastroso. Para más información, visiten la versión impresa de esta columna en la revista Cambio, en su página web cambiocolombia.com.